Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos, bueno, ya sabéis, el espacio Retro Serie, donde nos jugamos grandes clásicos. Estamos con Baldur's Gate Dark Alliance 2. Bueno, hoy empezando en este punto, estamos en el piso 2, justo en el acceso que vimos al ático, ¿vale? Al ático de la mansión. Bueno, nos queda por encontrar cosillas, ¿vale? Pero hoy quiero empezar el vídeo, antes de nada, mandando un saludito al amigo Esteban, que por cierto me ha comentado en comentarios, o me ha dejado en comentarios, que efectivamente hay un vendedor en Puerta de Baldur, que además es el vendedor de la primera parte, ¿eh? Ahora le veremos, ¿vale? ¿Os acordáis que estuvimos en el final del capítulo anterior buscando lo que nos quedaba por explorar, porque nos faltaba una partitura? Bueno, pues esta puerta de aquí, por ejemplo, no la hemos abierto. ¿Veis? Ahí hay enemigos. Y por ahí ese pasillo al fondo tampoco lo vimos, porque dimos la vuelta entera. ¿Vale? Por aquí, este pasillo de aquí. Antes de continuar, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir un momentito al lado, justo donde estaba el punto guardado, y vamos a utilizar una poción de retirada para ir a ver al comerciante, porque nos hace falta. Tenemos muchos cachivaches que quitarnos encima y equipo que vender para conseguir dinerito, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a hacer. Desde este punto vamos a utilizar una poción de retirada. Vamos a ver, retirada. Y nada, comentaros que, bueno, la verdad es que la serie tampoco es que ha tenido muy buena acogida en el canal, a pesar de que yo pienso que es un buen juego, al igual que su primera parte, es bastante continuista, pero que con el tiempo, porque hay veces que hay series que no empiezan bien y luego con el tiempo acumulan muchas visitas. Bueno, nos dijo el amigo Esteban que por aquí había un vendedor, justo enfrente del punto guardado, enfrente de la taberna. ¡Mírale! Se nos pasó. El comerciante. Te doy Barley. La bienvenida. Si buscas una espada buena o... Oye, yo te conozco. Y yo te conozco a ti, tú eres el vendedor de la primera parte, el de la posada, el camarada, el que decía camarada. ¿No es así? Ayudé a Randala, aunque es Yelmo quien guía mi mano. Oh, vaya, es todo un placer conocerte. Randala ha hablado muy bien de ti y su palabra va a misa. Me llamo Barley, soy mercader y mi tienda está repleta de buenas ofertas. Pues perfecto, es lo que estoy buscando, una tienda repleta de buenas ofertas. Además, he contratado al bueno de Durben, un hábil artesano enano. Así que si quieres equipo hecho a medida o desmontado, mi taller te hará un buen servicio. Los enanos son muy buenos artesanos, por cierto. A ver, ¿cómo funciona este taller? Es sencillo y asequible. Si has reunido componentes mágicos, gemas y demás, puedes hacer que con ellos se fabrique el equipo mágico que necesites. Anda. O... si tienes equipo mágico que quieras reducir a materias primas o forjarlo en otra cosa, también podemos hacerlo por una reducida tarifa. Bien, bien, bien. Vale, ¿y qué ofrece tu establecimiento? Ajá, aquí, venga. Los precios son siempre más que justos. Bueno, eso lo veremos. A ver, vamos primero a vender cositas. Fuera la espada corta, fuera esta, fuera la cimitarra, esta también, esa. La corta de buena calidad también la vendemos. La hacha de batalla, si es que, a ver, lo que tengo equipado es lo mejor. Vale. Tengo esta. Sí, pues venga. Vendemos, vendemos. La espada bastarda. Esa la dejamos. 6 a 18. Vale, me quedo con estas dos. Muy bien, vale. Vamos a comprar una armadura como Dios manda, ¿vale? Nosotros tenemos la armadura de cuero, la voy a vender ya directamente. Sí. Vale, eso de momento. Casco de malla. Botas de cuero. Bueno, ahora veremos, a ver. A ver, pociones de estas voy a vender porque un montón. Me voy a dejar 10. 12, me voy a dejar. Vale. Tengo todo lo que necesitas justo aquí. Vendemos el amuleto, el anillo, el amuleto, 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 amuleto. Este anillo no lo voy a vender porque tiene buena pinta. Anillo de mala calidad. Todo lo que sea de mala calidad, fuera. La piedra rúnica tampoco. El anillo, amuleto de mala calidad, mala calidad. Mira, anillo de buena calidad. Ese le vamos a dejar retirada. Venga, y este anillo también le vendo. Ya no tengo nada más para vender, ¿no? Ah, bueno, sí, todo esto que me sobra. Aquí. Menos lo que llevo equipado, ¿vale? Fuera, fuera, fuera. De los maestros artesanos locales y también importaciones de aguas profundas y amplias.
Vale. Vamos a comprar lo primero una armadura, ¿vale? Una armadura como de alma, la mejor que tenga. Esas de cuero que me da 9 de defensa, 12 de defensa, cuero tachonado, 15 más, 15 la de escamas. 15 la de escamas, escamas de buena calidad, ¿vale? Tengo dinero de sobra, así que voy a comprar esta. Vale. Después, escudo de hierro de buena calidad, armadura 4. Es que no llevo escudo porque llevo, mira, casco de escamas para comprarlo. Guantes de escamas, botas de escamas. Y ya está. Vale. Vale, vamos un momento fuera. ¿Qué aspecto tiene nuestra clériga? Ahora sí que parece una clériga como Dios manda. No la equipamos, no la equipamos, no la equipamos, no la equipamos. Puedo vender estas tres cosas todavía. Ahora sí que parece una clériga como Dios manda, ¿eh? Vale. Vamos a hablar otra vez con nuestro amigo. El establecimiento. Vender. Vendemos, vendemos, vendemos. ¿Cuántas pociones tengo de vida? 12, vale. Vamos al taller. A ver, ¿qué queremos mejorar? Vamos a mejorar, por ejemplo, la maza de armas de buena calidad. Mira, le podemos poner piedras rúnicas. Vale. Lo que pasa que... A ver, pone crear. ¿Esto qué es? No hay piedras rúnicas. Encontrarás las mejores armas y armaduras. La calidad de los A ver, espérate, atrás. Vale, vamos aquí. Anillo de buena calidad, mejorar. R1 info. Sin gemas. Claro, pero es que no nos dice. A ver, si le doy a crear, ¿qué pasa? No, no me deja. No nos dice en qué se va a transformar. O sea, te la tienes que jugar directamente y ponerlo. Vale, por lo que veo. Bueno, pues antes que el anillo, prefiero que me mejore la maza. Vamos de nuevo. O bueno, la armadura también es buena. No, vamos con el arma, sí, esta. La mejoramos, le ponemos la piedra. Se ha convertido en una maza de armas de buena calidad más uno. Más uno a golpear y al daño. Claro, es que hasta que no haces el objeto no te dice lo que ganas. Vale. La cosa es que este hombre tiene para vender rúnicas de estas. A ver si tiene alguna por aquí. Ah, mira, tiene también amuletos. Anillo de batalla de buena calidad. 2400. Mira, piedras rúnicas. Así que si no voy a comprar dos. Adularias. Voy a ver, voy a comprar una. Vamos a ver con la adularia qué podemos hacer. A ver, mejorar. Vale, piedras rúnicas, nada más. Vale, y mejorar piedras rúnicas. ¿Para qué comprar una gema entonces? Pregunto. A ver. Mis precios son siempre más que justos. ¿Qué es lo que buscas? A ver, a ver. Ahí. Mejorar. Ah, mira, le puedo poner la duraria. Ah, es que le podemos poner una piedra rúnica y dos gemas. Vale. Si añado esto, buena calidad más uno. Y si añado la dularia, buena calidad más uno. 14 a 20. Es de velocidad ahora. Maza de armas de buena velocidad. Más uno a los reflejos de combate. ¡Anda! Crear. Perfecto. Maza de armas de velocidad de buena calidad más uno. Vaya, vaya, vaya. Esto está muy bien, ¿eh? Vale, vamos a seguir que tengo más piedras únicas. Le vamos a meter... Ahora, a esta le podemos todavía mejorar más cosas. Ah, que no lleven gemas. Vale, las gemas entonces es lo único que se pone, vale. Vamos a ponerle a este una piedra rúnica. Vale. Y le creamos. Vale. Y ahora la cota de escamas le vamos a poner la piedra rúnica también. Y creamos. 3.009 de oro, no. Esa no, la mejoramos. Vale, ahora me he quedado casi sin pasta. Bueno, vamos a con la retirada. A volver al punto. Tenemos que terminar de explorar la mansión. Vamos mucho mejor equipados. Yo ya no sé si serán. Ya de por sí, antes que no íbamos tan bien equipados, no eran rivales los bichos que nos salían. Veremos ahora. Bueno, vamos a ver. Nos vamos a poner. Ahí. Y en la mano torpe nos vamos a poner el hacha de mano de calidad. Ahí está. Uf, mira cómo brilla. Vale, sigamos. Vale, ¿qué tengo seleccionado? Vale, perfecto.
Vale, nos quedamos en este punto. Tenemos dos caminos, o bien al norte o al oeste. Vamos a probar primero por aquí, al norte. Venga. Ya no me hace falta ni tirar ¿cómo se llamaban el conjuro? Descarga flamígera. Anda, vuelves a la vida, sinvergüenza. Fuera. Para corte de mala calidad. Todo lo que sea de mala calidad va a ir a hacer puñetas, por cierto. Eso es. Tengo que mejorar la cura, ¿eh? Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? 20 de oro. 14 de oro. Ahí no hay nada. Y aquí nos dice que hay una puerta detrás de esa estantería. ¡Ahí va! Venga, que vienen nuestros amigos los perritos. Venga. Al menos tenemos daga de calidad superior, que de momento no tengo pensado ni mejorar. Mira, ahí viene el otro. Ven para acá, hombre, si no termina contigo, golfo. A ver. En el armero, hacha la hojadiza. Esto para venderlo. Vamos a situar ahí la cámara mapa. Venga. Fuera. A ver el otro dónde está. Parece que en ese cofre, no sé por qué, va a estar la pieza de partitura que nos falta. 10 de oro. A ver. Poción de rejuvenecimiento, lanza de buena calidad. Y 10 de oro. Pues no, no estaba. ¡Ajá! Aquí. Has encontrado todas las partituras y puedes utilizarlas para tocar el clavicémbalo en la entrada. 1000 puntos de experiencia. Muy bien. Vale, aquí no hay nada más. Vale, pues esto lo tenemos explorado. Vamos a explorar el trocito de mansión bueno, de este piso que nos falta. Y ya damos por completada esta misión y a otra cosa mariposa. Eso es. Ahora nuestra clériga parte el bacalao, chavales, ¿eh? Nuestra clériga parte el bacalao. Por aquí es. A ver. Fíjate cómo pillan. ¿Cómo pillan? ¿Cómo pillan? Mira, se levanta. Ya no. Vale, a ver. De aquí ya no hay nada más. Esto lo tenemos todo explorado. Mira, dos cofres. 13 de oro. 19 de oro. No hay nada más, ¿no? No. Vale. Tenemos que volver hasta... A ver. Nos quedamos aquí en el desvío este. Bueno, podemos bajar por este lado también, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacerle un pequeño corte rápido al vídeo para que no tengáis que recorrer todo hasta la entrada, donde está justo el piano donde poner las partituras. Y ahora seguimos, amigos. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya sabéis, la magia de YouTube. Vamos a poner las partituras aquí en su sitio. La melodía de Lubia. Mientras la evocadora melodía resuena en la entrada, aparece un pasadizo secreto que lleva al laboratorio secreto de Lubia. Que es por aquí. Vale, a ver. ¿Y esto dónde nos lleva? Abrir la trampilla. Un sótano oculto. Vamos a ver. Bueno. Una zona nueva. Laboratorio de Lubia 1. O sea que tendrá varios niveles. Por lo menos dos, como mínimo. Si no, no se llamaría Laboratorio Lubia 1 y lo dejarían solo como Laboratorio de Lubia. Efectivamente. Bueno, vamos a meter esto por aquí. Bueno, de momento no voy a guardar. Vamos a ir explorando. A ver, ¿qué viene? ¿Muerto viviente? Madre, ¿cómo está pillando el colega? Fuera. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vaya, vaya, vaya. Varios enemigos juntos. Tomar Pedrolo. Estos dos ya no molestan más. Ven aquí, perrito. Ven aquí. Te voy a coger el lomo. Llámame veneno, gracioso.
tanto, hombre. Venga, perfecto. Subo de nivel. Vale, podemos ajustar en uno un punto cualquiera de tus características. Más uno de ataque a distancia y clase madura por cada dos puntos sobre 10. Venga, en destreza no lo vamos a poner. 7 puntos, 7 puntos. Vamos a ver. Este nos cuesta coste 6. Este de momento no. Combate dos armas, coste 6. Ese no está mal. Curar iras, coste 3. Vale. Carga flamígera, coste 4. Fuego sagrado es invocado sobre los enemigos. Sprintar. Rápido aumento de la velocidad al correr. Eso de momento nada. Más 2 a la clase armadura por pieza de armadura equipada. Ese no está mal. Y que nos cuesta 2 nada más. Pulsar muerto vivientes. Rechaza y daño a los muertos vivientes cercanos. Fortitud mayor. Más 2 puntos de golpe por minuto. Y cuesta 1. Venga, este. Todavía nos quedan 3 puntos. Energía mágica adicional. Este no lo necesito de momento. Fuerza divina nos cuesta 6. Así que nada, potenciar. Aumenta el daño infligido por conjuros. Sí, ya está. Vale. Vale, 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 vale. ¿Qué tenemos ahí? A ver, te doy. No voy a dejar ni uno, aunque esté cerrado. Vale, genial. La historia es que ahora, ¿cómo abro esa celda? Que ha dejado caer una... Esto tiene que haber una palanca, un mecanismo por algún sitio. Que me abra toda esta celda, seguro. Vale. Pues habrá que buscarlo. A ver, este cofre... Ajá, se abre sola, vale. Ahora tú... Tú eres el siguiente, colega. Eso. ¿Qué tenemos? 15 de oro y una poción de rejuvenecimiento. Vale. Abrir cofre. Y de oro. A ver, a ver. Mira el condenado, ¿eh? Cómo se cubre. Funde, la descarga flamígenas. Que funde bielas. Eso es. Yo había matado a este de aquí y había soltado algo. Mazo de arma de mala calidad. Vale. Aquí no hay nada más. Vale, pues esta zona está explorada. Esto es un laboratorio, pero más bien parece una especie de catacumbas, Vale. Hemos venido por aquí. A ver, aquí hay puertas. No se abre, ¿no? Bueno. Y tampoco se rompe. Muy bien. Venga, aquí, eso es. Varios, varios. Quiero varios juntos porque... No es algo intentable, ¿eh? Sí, sí. Lo mato rapidito y bien, ¿eh? Leer la carta. Has encontrado una carta. Espero que estés bien cuando leas esta carta. Tu último envío de materiales y oro ha sido muy generoso. He enviado un obsequio especial a tu almacén. Se llama Argues el Extorsionador y es la culminación de mis creaciones. Te servirá de manera incondicional. Espero que sea de tu agrado, pues otros se basarán en este nuevo diseño. Por favor, comunica a las manos de la gloria que voy a necesitar suministros, preferiblemente vivos. Lealmente tuya, Luvia Cieno de Sangre. Muy bien, muy bien. Habrá que buscar ese nuevo dispositivo, espadón de mala calidad. Yo es que cuando es de mala calidad no me molesto en mirarlo, porque va a ser vendido, o sea que... Si me pone mala calidad, hace puñetas. A ver cuántos hay aquí. Venga, tres nada más. Coméis el pedrolo los tres.
gracioso, tira el veneno. Ya vino el gracioso. Tira el veneno. Vale. Abrir puerta. Abrimos cofre. 15 de oro. Y he cogido un arma que era una maza, me parece. Abrir puerta. Fuera. Allí no se está a salvo, me dice. Pues nada, ahí te quedas encerrado tú mismo. O tú misma. No sé si es mismo o misma. A ver. Es misma, vale. Pues tú misma. ¿No quieres ser libre? ¿Prefieres estar encerrado? Pues nada. Encerrada, mejor dicho. Toma, se ha comido un crítico con las dos armas. Uno de 38, ¿eh? No está nada mal. Ese crítico de 38. Esto no se rompe, ¿no? Ah, sí, sí, se rompe, sí. Eso. No molestes. A ver, no sé si me ha dejado algo, ¿eh? Nada, vale. Ya vino a hacer la gracia. Ya vino a hacer la gracia, el perrito. Tenía que haber rematado golfo. Esto es, a ver quién nos damos más collejas entre los dos o qué. Al final has acabado mordiendo el polvo. Si es que no podéis. Sois muy infelices. Sois muy infelices. Esto está cerrado, ¿eh? Por ahí no puedo pasar. Habrá que dar un pequeño rodeo, ¿no? Ya hizo la gracia. Ya hizo la gracia. Puerta cerrada. Aquí está el otro pintamonas. Mira. Es que mejor juntarlos. Fuera. Venga, cogemos el dinerito. Cogemos la poción. Mira, una de retirada que me viene muy bien. Eso no se rompe. Ahí para guardar, seguimos por aquí. No tenemos otro sitio donde ir. La puerta esa estaba cerrada. Así que... venga, a ver si juntamos muchos. Eso es. Todos juntitos, compartiendo como buenos hermanos. Fuera. Vale, por aquí despejado todo, ¿no? A ver, esto tiene pinta de ser una zona muy amplia, ¿eh? Vamos primero por la zona central, si eso. Vale, esta palanca. Se ha abierto una puerta en algún lado. Seguro que es la que nos hemos dejado atrás. ¿Qué tal si lanzo? A ver, ¿puedo saltar? No. Si lanzo el pedrón de aquí, no llega a darle. No, vale. Bueno, hay que bajar. Eso seguro que se ha abierto la puerta que nos hemos dejado atrás. Bueno. Vamos primero a acabar con este Mendas. Que había, me parece que dos o tres juntos. Lo voy a juntar y descargar la tijera. Eso es. Bien. Vale. No me dejó ninguno, ¿no? Bien.
A ver, tenemos cofre. Poción de curación. Poción de rejuvenecimiento. Y aquí hay algo. Vale, esto es un enfrentamiento contra un jefe atroz. Atroz, un jefe atroz. Bueno, pues el jefe va a pillar, cacho. Vamos a quitarnos los camaradas estos que tiene por aquí. Venga, espera, vamos a juntarlos. Eso es. Uf, cuidado, que ese veneno es muy tocho. Se está comiendo el pedrolo, el atroz. Eso es. Mirad cómo se quema nuestro amigo atroz. Ay, me queda sin... Vale. Me lo voy a matar sin ni un solo golpe, solo con descarga flamígera. A ver, que está este pintamonas aquí. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Eso es. Voz etérea. Se oye una tenue voz en la lejanía. Ahora que has terminado de jugar con mis mascotas, ven a visitarme. Una puerta cercana se abre, invitándome. Vamos a ver. Poción de curación, botas de cuero, poción de curación y gran hacha de mala calidad. Vale, ahí no puedo abrir nada, ¿no? O sea que estamos jugando con tus mascotas, dices. Bueno, veremos a ver. Abrir cofre, 14 de oro, curación menor. Vale, laboratorio inferior. Esperaros, esperaros. Vamos atrás. ¿Os acordáis la puerta que nos hemos dejado? Que parecía que estaba cerrada. Seguramente la palanca de la sala anterior de esta sala la haya abierto. Así que vamos en un momentito. Vamos en un momentito a echar un vistazo a ver dónde nos lleva. Me da la impresión de que el conjuro este, el descarga flamígera se llamaba, ¿no? Sí, descarga flamígera. Es muy tocho y va a descompensar mucho el juego. Si le sigo usando va a ser un auténtico paseo, ¿eh? Por lo que veo. Sí que yo creo que voy a reducir, o por lo menos no lo voy a mejorar, para que en un futuro no sea tan efectivo. Vale, era esta la puerta. Ah, pues no, pero si os fijáis bien parece que... que algún sitio nos tiene que llevar, pero está cerrada, tío. Bueno, pues nada. Vamos a ver quién es esa voz. A lo mejor al acabar con el jefazo de todo esto... bueno, veamos en qué sí podemos terminar de explorar ahí, no lo sé. Vamos por aquí. Porque yo creo que lo que son palancas y demás no me he dejado ninguna. Así que doy por hecho que imagino que luego se podrá abrir. Se ha alargado más de la cuenta, ¿eh? La misión está en la mansión. Pensé que sería algo rapidito, pero no. Se ha alargado más de la cuenta. Vamos por aquí. Espérate. Ahí. Vale, estamos aquí. Nada por ahí, nada por ahí. Bueno, voy a hacer un guardado, que llevamos bastante sin guardar. Más que nada por lo que hemos avanzado. O sea, que nos salga ahora nos parte la cara, que no creo, ¿eh? Tiene pinta que no, pero bueno. Vamos a hacer un guardado nuevo por aquí. Ahí, en el 8. Estupendo. Bueno, pues con el guardado hecho ya, continuamos. Por aquí tiene que estar. Fuera. Aquí, eso es. Así me gusta, que os juntéis todos. Dichoso veneno, tío. Dichoso veneno. Fuera. Vale, esto nos soltaron. Sí, algo de dinero. A ver. Eso no se abre. Eso no se rompe.
Esto tampoco. La mayoría de las veces ya ni cubro los golpes, porque solamente cae. A ver, espera, voy a probar una cosa. A ver si haciendo esto a lo mejor puedo saltar al otro lado, quién sabe. A ver, no. Por fuera. Y eso no se abre. A ver, quiero ver quién es el responsable de todo este follón, ¿eh? Eso no lo puede bloquear. Vale, más barriles por aquí. Muchos no tienen nada, pero alguno que otro, pues me suelta unas monedillas. Qué ajeno, pillando unas monedillas de aquí y unas monedillas de allí, pues al final son muchas monedillas. Fuera. Mira, ha soltado. Maza ligera de buena calidad. Eso voy a mirarlo, a ver qué tal. A ver, maza ligera, buena calidad. No vale para nada, de 2 a 9. Peor que lo que llevo. A ver, tenemos una cena. A ver, ¿quién es? A ver si aparece el responsable, el Mendas, que está al mando aquí. Ah, por fin has llegado. Espero que mis creaciones no te hayan dado muchos problemas. Anda, ¿una vampira o algo así parece? Encantadores, ¿verdad? Tardé años en perfeccionar la técnica para trasplantar con éxito miembros y órganos de una criatura a otra. ¿Cuántos han muerto por este descubrimiento? ¿Acaso importa? Quizá perecieran cientos para que yo pudiera aprenderlo, pero es un pequeño precio a pagar en nombre de la ciencia. Sin embargo, no deberías preocuparte por el bienestar de otros. Debes centrar tus pensamientos aquí y ahora. He venido a matarte aquí y ahora. La fama no siempre es buena compañera. Me he enterado de que venías y he tenido tiempo de preparar esto para ti. Intenta no hacerte daño. Puede que seas útil más tarde. Siempre que tu cuerpo no acabe muy mutilado. Adiós. Vale. He dicho que es una vampira, pero no lo sé realmente, ¿eh? No sé, una bruja o vete a saber. Se va. Nuestra amiga se va, ¿no? Y nos deja con los dos morlacos esos que he visto ahí atados con una cadena a la pared, ¿no? Vale, vale. Los morlacos. Quietos, morlacos. Hostia, sí que ponen, ¿eh? Sí, sí ponen, sí. Están pillando, están pillando. Y yo también pillo, ¿eh? Así me puedo centrar en uno. Que duran, ¿eh? Maldición. A ver, venid para acá. Están tiernecitos, pero les queda todavía un poco de cocción.
Venga, vamos a corretear por aquí un poco, a ver si puedo atascar alguno. Vale. Vamos a echarnos curitas. Una por ahí. Quieto, campeón. Estoy muy cansada. Vale, eso es que nos dice que tiene poco. Bueno, vale, ya estamos curaditos. Vamos a seguir con la... Eso es. Bueno, espérate, ¿estos serán muertos vivientes? Vamos a ver. No, no son muertos vivientes. Son malas bestias. Vale, uno hace puñetas. Puñetas. ¿Qué has hecho? Mis hermosas creaciones destruidas por gente de tu insignificante calaña. Herejes, no creyentes. Sois un obstáculo en mi camino a la divinidad. Pronto en este lugar tan solo quedarán los muertos. Me marcho ahora. Y te sugiero que hagas lo mismo antes de que sea demasiado tarde. Deprisa. 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 Por ahí no puedo. Aquí no hay nada más para coger, ¿no? Pues venga. Vámonos, vámonos. Y aquí no se abre, ¿no? Vale, pues venga. A deshacer el camino. Bueno, podría utilizar una poción de retirada, pero quiero ver unas cositas. Ah, mira, me está dejando guardar. Me morí. Ahí. Claro, lo que va a hacer es que no hace falta que vuelva hasta la entrada. Directamente hace un guardado y yo creo que me sacará de aquí, ¿no? ¿No? Vale, dice el gas venenoso que Luffy ha soltado en el laboratorio llena la habitación. Has de salir rápidamente antes de que los vapores tóxicos acaben contigo. Vale. Anda, mira, y ahora se van abriendo las puertas que no se habían abierto antes. Seguramente ahora es cuando se abrirá. Hecho a que salgamos de aquí y no nos entretengamos ahí. Mucha gentuza aquí, mucha gentuza. Por ahí nada. ¿Podría utilizar una poción de retirada? Pues seguramente, pero quiero ver esa zona. A ver, tranquilitos. Se me está yendo mucha experiencia ahí, Vale, no sé si en este laboratorio también tendremos eso del gas venenoso, no lo sé. A ver si se ha abierto la puerta esa. Porque esa puerta tiene... Ahí hay algo bueno seguro, ¿eh? Sí, efectivamente, también. Vale, imagino que nos irán saliendo enemigos. Vale. De todo eso paso totalmente. En realidad tampoco nos quita mucho, ¿eh? O sea que... Y a las malas, pues me echo una gorilla y fuera. Todo esto es experiencia, chavales, que me estoy dejando, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? ¿Era por aquí? No. No iba a guardar. Esa es, allí. Estas dos no. Claro, todas estas eran las puertas esas que no sabía lo que había detrás. A ver si se ha abierto esta. No. Fuera, fuera, fuera. Ahí os quedáis. El veneno ese me liaba palos con todos. Pero ahora mismo lo que me interesa es salir escopetado aquí.
No sé si en la mansión tendremos eso también. No lo sé. Bueno, ahora lo veremos. De todas formas, estamos en la entrada de la mansión porque el piano estaba según entrábamos justo a la derecha. No, aquí ya está todo tranquilo. Vale. A ver. No. Vale, pues... esto está. Puerta de Baldur. Vale. ¿Quién nos encargó esta misión? ¿Quién nos encargó la misión? Fue en la posada, ¿no? Nuestra amiga Randala. Vale. A ver si a lo mejor nos dice algo en el diario. Vale. Nada por ahí. Vale. A ver si aquí podemos hablar con ella, que nos dé como la experiencia de haberla completado la misión. Si es que lo hemos hecho bien. A lo mejor nos hemos dejado algo, no lo sé. Bueno, ahora lo veremos. A ver. ¿Dónde está nuestra amiga Randala? Aquí, sí, mire. ¿Estás aquí? Muchas criaturas deformes y horrendas huyeron de la mansión Cieno de Sangre. La guardia ha matado a varias, pero algunas han escapado. ¿Qué ocurrió? Lubia, creaba monstruos, incluido Argués, el señor de las manos de la gloria, debajo de la mansión para alguien a quien llamaba Lady V. Llenó el lugar de gas venenoso y huyó. Ya veo. Así que eran sus viles creaciones las que sembraban el caos cada noche. Me alegra que hayas puesto fin a esto, pero es una lástima que no hayas hecho el mismo con esa malvada mujer. Aquí tienes tu recompensa. Enhorabuena. 1500 moneda de oro y 2000 de experiencia. Genial. Antes mencionaste unos secuestros. La responsable es una banda de malvados criminales, las manos de la gloria. Las peticiones de rescate son absurdas, fuera del alcance incluso de las familias más ricas. Algunos creen que es una excusa sádica para enviar miembros amputados. La guardia de la ciudad sabe que un ataque directo podría significar la muerte de los rehenes. Muchas familias creen que un grupo pequeño tendría mayores probabilidades, o sea, tú. Mis amigos menos respetables me han comunicado el paradero de las víctimas. Una guarida de las manos oculta bajo un viejo almacén al suroeste de Puerta de Baldur. Vale, háblame de las manos de la gloria. ¿Las manos? Es la nueva cofradía de ladrones. Una cofradía de ladrones. Una banda de asesinos que ha aprovechado la ausencia de autoridad tras la aniquilación de la anterior cofradía. Escoria criminal todos ellos. Nadie sabe quién los dirige. Vale, volveré cuando lo haya conseguido. Adiós. Adiós. Vale, vamos. Vamos, vamos fuera. Aquí está nuestro amigo Lerano. De momento lo vamos a dejar ahí. No, vamos fuera. Puerta de Baldur. ¿Dónde va hoy? Pues a la tienda. Vamos a vender cositas, que tenemos cositas para vender. Y ya despedimos el capítulo. Lo dejamos todo preparado para el siguiente conjuro. Para el siguiente conjuro. Para el siguiente capítulo, donde vamos a ir a explorar. Ahí. El viejo almacén. Hola. Oye, me ha dicho un pajarito que vas a enfrentarte a las manos de la gloria. Ten cuidado, son unos tipos muy viles. Vigila tu retaguardia y quizá deberías protegerla con una armadura. Vale, vamos al establecimiento. Vamos a vender cositas. Que me hagas hombre en cuanto a calidad y precios. Llevo más de una década abasteciendo a bravos vendedores. Le vendemos y le vendemos. Vale. Casco de cuero tachonado, fuera. Botas de escamas de mala calidad, fuera. Y botas de cuero, fuera. A ver qué tenemos por aquí. Espada corta, mala calidad, fuera. Daga de calidad superior, nada. Chalojaiza, fuera. Lanza buena calidad, fuera. Si necesitas armas o armaduras para protegerte, no. Has pedido. Espadón de mala calidad, de 5 a 12. Es peor que la bastara que llevo. Hacha de mano, buena calidad, 2 a 9. Gran hacha de mala calidad. Espada bastante mala calidad y la cintar. Vale. Recibo nuevas remesas con bastante frecuencia. Vamos a comprar algo, a ver qué vemos por aquí. A ver. Martillo de guerra. Es que el arco quita muy poco, por eso no lo voy a comprar de momento. Hacha de batalla de buena calidad.
Martillo de guerra de buena calidad, de 5-15. Eso no está mal. Espada larga de buena calidad. Lanza de buena calidad. Hacha de batalla, vendedura de buena calidad, más uno. Vale, pero este es el que es de dos manos, ¿no? Maza ligera disruptora, de buena calidad, más uno. Puedo comprarla. Puedo comprarla. Si es disruptora, puede hacer pupa a los muertos vivientes, ¿eh? Si luego la mejoro, ni te cuento. Pues allá, muertos vivientes, no sé si va a haber muchos. A ver. Lo que yo llevo equipado en las armas es un hacha de mano, ¿vale? El de batalla es el de dos manos. Los precios, vale, son siempre más que justos. ¿Qué es lo, vale, que buscas? Busco muchas cosas. Mira, amuleto de afiladura de buena calidad, más uno. Lunaria, rubí. Yo creo que de momento no voy a comprar nada más. Vale. Y en el taller, a ver. Para mejorar, no se puede mejorar, vale. Ya, de momento nada más. Así nos quedamos. Bueno, pues nada más, amigos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho.